Nuestros archivos guardados en la memoria eran en verdad intensos caminos de las estaciones y los días, todo semejante a la serenidad del sol y a las luces que descifran sombras en la oscuridad. Nuestros pies, como los venados, ágiles entre los montes, corrían desde caminos calcinados por los relámpagos. Fue así que emprendimos la marcha de los astros, y los astros nos conducían en estrellas venideras hacia mejores destinos que los puertos lejanos, y en cielos de fuego fuimos soplo de distancias aventadas por las orillas. Entonces abrimos trocha sin cansarnos, sin cansar nuestros pies de arcilla y espuma, de arenas limpias y puertos prometidos. El Marañón corría con nosotros y sus altos prodigios eran vastas corrientes que asombrados recorríamos. Y surcando o bajando las aguas, en los requiebros de la madrugada, nuestra memoria era designio de las profundidades y de playas enterradas en las crecientes. A eso le llamamos sabiduría guardada en los archivos de la luna. Pasa que Lima, pues a los que los señala como mejores, simplemente los capta y se olvida cuáles son sus orígenes. Le pongo un gran ejemplo, que es César Calvo. O sea, César Calvo es un gran poeta de la selva, pero ¿acaso dicen que es de la selva? No dicen, simplemente ven sus otros poemas. Pero, ¿y las tres mitades de Inomoxo? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es de las Islas Galápagos? ¿De dónde es? Es un libro que es de la selva, está clarísimo. Sobre eso también existe, obviamente, en la cultura peruana, una especie de marginación respecto a la literatura amazónica. Cuando un autor limeño o limeñense hace una antología de poesía, dice antología de poesía peruana, y sin embargo, solamente figuran poetas que están en Lima o que son conocidos. Entonces no hay un trabajo de investigación producto de una cultura centralista que hay todavía en el Perú. La Amazonía tiene procesos históricos muy distintos a los de Lima y a los del Ande. Y creo que no los hemos logrado comprender en su totalidad. Siempre lo hemos visto como ajeno a lo que ocurre en el dentro del mismo país. Es como que un tercer hemisferio del país, pero que no lo incluimos del todo. Y eso no solo se ve en la historia, tiene una historia, como te cuento, distinta, sino también se ve en su alejamiento con la literatura. Por ejemplo, yo que estudié literatura en la Católica, nunca me mandaron a leer nada amazónico. Yo me he acercado a la literatura amazónica recién estando en Iquitos. Entonces, creo que en realidad es por una suerte de desconocimiento. Iquitos recién se comienza a acercar un poco más. Claro, o sea, bueno, siempre los nuevos libros, ¿no?, se constituyen en paradigmas, en modelos, para nuevas aproximaciones, ¿no? O sea, son como primeros pasos siempre, ¿no es cierto? Que nos dicen, me gusta ese modelo de aproximación, voy a hacer algo similar. Algo similar, pero cambiando, aproximándome a ese trabajo de modo diferente, como lo requieran los poemas, ¿no es cierto? De literatura amazónica en inglés, que sirvió para mí hasta cierto punto como punto de partida para ir conociendo más, pero la antología de él no incluía nada de castellano,
y tampoco incluía las fuentes de donde salían las obras, ¿no? Nos ocurrió esa idea de hacer una antología de poesía amazónica reciente con un enfoque más que nada en esas conexiones entre el pensamiento ecológico occidental y el pensamiento amazónico, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Nace un 15 de junio de 1963. Estudió en el Jardín de Infancia Emilia Barcia Bonifati. Luego en colegios como República Alemana Unificada, Nuestra Señora de Loreto y en el Sagrado Corazón, siendo la promoción del año 1979. Empieza su vida universitaria en 1980. Al año siguiente, forma parte del grupo cultural Urkututu. En 1988 empieza a dirigir la revista cultural Bubinsana, de Javier Dávila Durán. En el 89 participa en un proyecto donde se compenetra con el mundo amazónico y su realidad, viajando por las cuencas del río Marañón, Huallaga y Amazonas. En 1991 ganó el primer premio en la Quinta Bienal de Poesía Premio Copé con su libro Lo que no veo en visiones, siendo la primera mujer en obtenerlo. En 1995 se graduó de la universidad. En el 2000 organiza los Juegos Florales de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en Poesía y Cuento. Y en el 2002 dirige el Instituto Nacional de Cultura INC Loreto, hoy Ministerio de Cultura. Ana Valera ganó varias becas que le permitieron estudiar y conocer el mundo, viajando por Israel, Jordania, Egipto, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda, Cuba, México, Brasil y Estados Unidos, donde actualmente está culminando su doctorado en la Universidad de California. Anita Varela, desde los 6 años que ya tenía que integrar el jardín, ha sido una niñita muy activa, minuciosa, y cuando a ella en el jardín, el primer día de clase, no le han pedido nada. Entonces ella ha venido a llorar a la casa con su papá y su papá le ha llevado a comprar sus cartapazos, sus libritos, sus cuadernos, su bolígrafo, todo lo que ella ha pedido. Entonces con eso ya andaba ella tranquila en su maletín. Y ahora que no le hacen escribir en su cuaderno, su papá ha ido al jardín a hablarle a la profesora de que ella es una niña que quiere tener sus escritos en su cuaderno. Entonces la profesora le ha ido explicando a ella y a su papá también. De esa manera ella ha ido comprendiendo, hasta que ha aprendido ya ella a pintar, a hacer sus dibujos, y de esos dibujos ella le hacía su esquemita de cada dibujo. Así ha ido ella saliendo, hasta que por último ha llegado a ser una señorita ya, pero dedicada a la escritura, a la lectura. Como hija, bueno, ella no se ha dedicado a la cocina para nada, a hacer nada. Pero era una chica dedicada a la escritura, pues, eso ha sido ella. Abrí un montón de libros, ella se removía, tenía bastantes libros y compartía también con Percy Vilches, Miguel Donaire, Carlos Reyes, así. Pero ella ha ido saliendo adelante. Es una chica, sigue siendo, ¿no? Es una chica bien preocupada, pero para los libros lee bastante. Ella, aquí había un estante de libros. Yo a ella le he dicho, ya me voy a morir, ve, ya qué vas a hacer. Entonces ella de esa manera ha repartido a sus amigas, a sus amigos, Pierre Vilches, los libros ha llevado ya para que no haya libros ya pues aquí. Todo lo que ella revisa, ella te revisa todo lo que encuentra. Para ella, a ella nada le pasa, ella revisa todo lo que encuentra. Todo, está anotando. Bien minuciosa es ella. Hasta ahorita sigue siendo así. Ahora los colegios están haciendo su biografía. Piden la biografía de Ana Varela como poeta, escritora loretana. Ella es recordada en donde sea. Que le quiero mucho, que le estimo. Deseo toda la felicidad con su esposo y ella está en Estados Unidos ahorita. Pero
Ahí está escribiendo ella. Ella no está quedada ahí. No está quedada. Ella está escribiendo y parece que para el año va a venir con su esposo a presentar su libro. En mi memoria perdura, digamos, no el momento, la hora o el día de ese encuentro. Lo que sigue perdurando en mi memoria, que es al final lo único válido que queda de una persona, es que en la Amazonía del Perú, en el patio trasero del Perú, una mujer se dedica a escribir poesía. Fíjate, para mí ese solo hecho cambia las cosas. Como tú debes saber, Iquitos es una parte de una región que ocupa hasta ahora el último lugar en construcción de texto. Y el hecho de haber encontrado a una mujer que escriba cambia las cosas, porque en primer lugar, uno, me hizo sentir menos solo, y dos, me hizo encontrar una especie de socia a quien se juntó Calores Ramírez. Y eso me parece fundamental a través de los años. Lo que me interesó de la poesía de Ana Varela fue su cercanía con la feminidad, pero que es una feminidad distinta, por eso yo la denomino ecofeminismo mítico, porque lo que hace es circunscribe lo que es la ecología, el feminismo y la mitología. De hecho, es la primera mujer que ha ganado un premio COPE. Y también, bueno, como es forma parte del grupo Urcututu, en realidad también tiene una mirada bastante social, ¿no? Una mirada histórica, social. Básicamente eso, ¿no? O sea, Ana Varela Tafur no necesitó irse a Lima, formar el lobby o la collera para luego bajar un premio de la cultura peruana. Lo hizo de la remota provincia. Y eso es un mérito fundamental. Timareo, 1950. En Timareo no conocemos las letras y sus escritos, y nadie nos registra en las páginas de los libros oficiales. Mi abuelo se enciende en el candor de su nacimiento y nombra una cronología envuelta en los castigos. Son muchos los árboles donde habitó la tortura, y vastos los bosques comprados entre mil muertes. Qué lejos los días, qué distantes las huidas. Los parientes navegaron un mar de posibilidades, lejos de las fatigas solariegas. Pero no conocemos las letras y sus destinos, y nos reconocemos en la llegada de un tiempo de domingos dichosos. Es lejos la ciudad, y desde el puerto llamo a todos los hijos soldados que no regresan. Muchachas arrastradas a cines y bares de mala muerte. La historia no registra nuestros éxodos, los últimos viajes aventados desde ríos intranquilos. Manuel Luna Mendoza, un actor de teatro cusqueño que ancluña Iquitos, enamoró de la fronda amazónica, fundó el grupo de teatro Urcututu. El grupo de teatro Urcututu. Es a partir de ese encuentro y de esa gestión, digamos, cultural de Manuel Luna, que aparece Urcututu y que lo que trata es de hacer las cosas bien hechas. Eso es su primera condición. Y su segunda condición fundamental es que cada miembro del grupo es libre de hacer lo que crea conveniente, lo que le dicte su personal creativo. Entonces, esas dos cosas. Ahora, no es que hemos pertenecido, pertenecemos todavía, porque todavía no nos hemos muerto, ¿no? Entonces, el grupo Urcututu es un grupo importante porque genera un hito, un quiebre dentro de la poesía loretana. Para mí es simple. Empezó la poesía loretana con los primeros cantores, luego se dio Germán Lequerica, que es cuando se inicia la poesía moderna. Y el tercer hito importante en la poesía loretana para mí es Urcututu, que lo que logra realmente es una proximidad más cercana a Lima y logra también lograr cierta relación, o sea, lograr una dialéctica más importante con Lima, con todos los premios que ellos han ganado, con los dos premios que ellos han ganado. Finalmente Carlos Reyes es el primer amazónico que gana un COPE, Ana es la primera mujer y la primera amazónica que gana un COPE. Y de hecho, como grupo funcionan bastante bien. Tienen un mismo concepto que se plantea desde el 84 hasta ahorita. O sea, una misma idea, los que se hayan salido. Ahora, tengo la impresión de que Urcututu ha seguido la apertura hecha por Germán Lequerica, sobre todo en su primer libro, ¿no?
que es una especie de modernidad de la poesía, ¿no? O sea, en conjunto, y no estoy hablando de mi opinión, sino de un cierto consenso, es que Urcututo amplifica o amplía la modernidad que se abre con Germán Lequerica, ¿no? Grosso modo te digo, ¿eh? Pero obviamente falta estudiar todavía el movimiento, ¿no? Carlos Reyes nació en Requena el 2 de mayo de 1962. Cursó estudios en colegios como Santa Clara, María Parado de Bellido, la 61008 y culminando en el Colegio Nacional de Iquitos, siendo la promoción de 1978. Inicia la universidad en 1979. En el 81 forma parte del grupo cultural Urcututu, y en 1984 publica sus primeros poemas en revistas universitarias como La Carachama. A los 24 años, obtiene el primer premio en la tercera Bienal de Poesía Premio Copé con su libro Mirada de Búho. Al año siguiente, empieza a estudiar lengua y literatura, especialidad que abandona para escribir y trabajar en comunidades rurales. En 1994 participa en el Festival de Arte y Cultura Amazónica, FACA, organizado en Brasil. En 1999 es elegido regidor en la provincia de Loreto, lo que le permite realizar una activa labor como promotor cultural en la ciudad de Nauta. Después de 10 años, en el 2001, publica En el mejor de los mundos, y en el 2003 publica Retorno al Parque de los Pescados. Ese mismo año, la editorial Tierra Nueva publica una segunda edición de Mirada de Búho. En el 2007 dirige el Instituto Nacional de Cultura Loreto, hoy Ministerio de Cultura, y en el 2011 publica su última creación literaria, Animal de Lenguaje. En el 2013 ofreció recitales en Lima, capital del Perú. Bueno, Carlos, desde que yo recuerde, ha sido mi único hermano que he tenido, ¿no? En primer lugar, hemos crecido juntos, nos llevamos 5 años de diferencia. Él estudia en un colegio fiscal, en la 8, si no me equivoco, su primaria, y luego en el glorioso CNI, su secundaria, ¿no? Y desde muy joven, él leía todo tipo de textos, periódicos, oía con mucha elocuencia los cuentos de la abuela, el río Potoc, ¿no? La abuela nos contaba su vida en el Ucayali. Nuestro abuelo era tabaquero, iba a vender su tabaco, ella contaba que hasta con tamán. Entonces yo creo que la abuelita ha influenciado mucho en Carlos. Aquí hay una cuestión de disyuntiva, ¿no? Porque él quería ser médico, pero la ocupación económica hasta estudió biología, ¿no? Y bueno, y paralelo a ello, ha hecho su trabajo de poesía. Con Percy han hecho una buena amistad hasta hoy, ¿no? Hasta hoy con Percy. Con Ana han ganado los primeros premios. Carlos ha ganado un premio Copé, ¿no? Compartió con, creo que una chica Santisteban, Silva Santisteban, que ahora tiene un cargo a nivel nacional, que Rocío Silva Santisteban, ¿no? Yo estuve ahí, estuvo Paco también, que tenemos un primo que escribe en esa premiación. Ha sido apoteósica, ¿no? Esa premiación lo hizo Petro Perú, si no me equivoco, con el premio Copé, ¿no? Como repito, yo creo que ha sido la universidad ahí donde que los amigos, es ahí donde que se ha nutrido y se ha dedicado, pues. ¿Con el grupo Urcututu? Claro, el grupo Urcututu. Te digo, ¿no? Él tiene 52 años ahorita, creo que se siente realizado profesionalmente. Él tiene una maestría en piscicultura. Como te digo, económicamente no es, no. Entonces, él se dedica a la poesía porque le gusta, ¿no? Porque le gusta. No, no porque le ha dado tanta cosa a la poesía, sino porque le gusta, le encanta, y creo que esa es su pasión. Él, su mujer y su hija, ¿no? Que tiene. Decirle que le quiero mucho y es mi único hermano, y le quiero con mucho, y me siento orgulloso de él. Nada más, fuerza Carlos, adelante. Muy cumplido con sus labores académicas, lo cual contradice con esa imagen del poeta relajado, ocioso, vago o de taberna, ¿no? Entonces, no parecía un poeta en el sentido tradicional del término, ¿no? Pero eso es la
Esa es la imagen que más perdura a través de los años, ¿no? Ahora, ¿cuál es el aporte principal? Varias cosas hay ahí, ¿no? En realidad, y no hay que olvidar que todavía el poeta está produciendo, ¿no? Pero, lo primero es el haber, unido, digamos, una vertiente fundamental, que es una visión del campo, ¿no? En todos sus libros, en los cuatro que ha publicado, existe siempre esa vertiente como algo genésico, ¿no? Y que lo va uniendo a la realidad urbana. Pero Reyes es un poeta de la selva. Para él es natural, de manera obvia, digamos. Y además es un poeta biólogo. Yo veo eso como una cosa muy interesante. No hay casos de poetas, no todos los poetas pues estudian literatura. Homero no estudió literatura, ni Shakespeare estudió literatura, ni Cervantes. No había la carrera, digamos, ¿no? Entonces no es inevitable, pero sí, en este caso, pues el entorno con lo natural, con lo que conoce, ¿no? Bueno, Carlos, bueno, es un gran poeta amazónico. Y tuve la suerte de conocerlo por allá, por el año, me parece que por el año 2007, cuando él era director del Instituto de Cultura. Bueno, una persona muy, muy cálida, muy entusiasta, diría yo. Y algo interesante de Carlos es que, bueno, su formación es como biólogo, ¿no? Inicial, así que esto lo pone en una situación de... particular, ¿no? Porque eres una persona que viaja muchísimo por las comunidades, por los ríos, y esto aparece en su poesía, ¿no es cierto? Recuerdo que hay un poema de él en el cual habla del río y termina con una imagen así extraordinaria de la Yacumama, de una Yacumama, el río como una Yacumama, ¿no? Obviamente sabemos que el río es una Yacumama, ¿no es cierto? La madre del río, ¿no? Pero esta es una Yacumama enfurecida, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Es como... Lo que pasa es que cuando nosotros leemos en general la poesía de Carlos Reyes podemos ver dos cosas. La primera, que ha sabido hacer una confluencia importante entre lo que es una mirada mítica, que es, digamos, la marca registrada de la poesía loretana, amazónica, y también una mirada histórica, social. En realidad, cuando nos acercamos a la poesía de Carlos, nos acercamos también a la historia de Loreto y también a la mitología de Loreto, o sea, a la sensibilidad de lo mágico, y todo en una misma poesía. Yo creo que va por ahí su importancia. Es que incorpora no solo poesía que dialoga con ideas sobre la selva, ideas sobre el mundo no humano, en lugares menos desarrollados, sino que también... su poesía hace frente a problemas de la modernización, problemas de desarrollo, problemas urbanos, de ecología urbana, por ahí en Iquitos y en los alrededores, ¿no? Así que sus poemas, por ejemplo, Barcaza 1 y 2, ¿verdad? ¿No? Que aparece en la antología, ¿no? Ahí la contaminación del río, problemas de desarrollo ahí, problemas de la sociedad de consumo. Se entrelazan con imágenes, ¿no? de la vida cotidiana de Iquitos. Entonces, insistir en mi memoria, porque yo entiendo que una persona vale con lo que es de la memoria, no cuando se convierte en un nombre. El lugar sí lo recuerdo perfectamente, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, pero también, igual que con Ana, lo que resalta lo valioso, lo válido de ese encuentro es que Carlos Reyes Ramírez escribía poesía. Y en ese primer año en la universidad yo tuve acceso a sus inéditos, cuando todavía él no publicaba ningún libro y cuando todavía no bajaba de la cultura peruana un atributo que fue el premio Copé. O sea, lo importante de esa ganancia no es el premio, la medalla o la plata, sino el haber arrebatado al oficialismo cultural peruano desde la provincia un atributo que era ese premio. Ese encuentro, ese contacto con el poeta Carlos Reyes fue también decisivo en mi vida, porque me permitió tener un amigo capaz de compartir lo mío. Y además, como en el caso de Ana Varela, era indiscutible la calidad poética inicial.
lo cual se confirmó a través de los años. 1983, los años. Otro será nuestro canto edificado sobre los escombros. En las calles, mi generación pasea un hombre bastardo, y los poetas escriben emocionados como nunca. La soledad es un libro muerto, un barco náufrago entre nuestros ojos apacibles. Ya no más beber las turbias aguas con alegría, ni trepar el final de las estaciones, mientras los campos se consumen en charcos de aceites y los hombres son saheridos por filudos pianos. En 1983, otro será nuestro canto, otros nuestros hijos que nacieron llorando bajo un techo de ceniza y calígene, mientras las estadísticas proclaman el derrumbe con lluvias y truenos. Hoy no basta que viajemos como un ave desganada al amparo de la luna, porque otro será nuestro sueño en las noches violentas, un imprevisible ascenso de cuerpo malherido y nuestra piedra imposible, una lluvia que rompa los cristales de la memoria que se aventura. ¿Qué sabe de esta lluvia oxidada en los baúles? ¿Qué de estos días sembrados en los cementerios? Ayúdame en esta difícil contienda, en todo aquello que estaba perdido y hoy renace. Ayúdame a inquietarme como un niño entre las hormigas, mientras la vida huele a miel y aguardiente, porque este año que avienta el fuego en el bosque huye por las desgarradas ventanas del incesto. De Mirada del Búho, 1987.